Hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Y mañana también. Y claro que hoy es un gran día porque hoy hay Noti Dani. Las personas que estaban cantando son asistentes a nuestra función de Bucaramanga. A nuestras funciones, porque hicimos dos, miren esto. Repletas. Millones de gracias a todos los amigos bumangueses, mano. Fuimos increíblemente felices. Nunca nos habíamos sentido tan correspondidos. Gracias infinitas. Con el patrocinio de agua Ugua. Mira esa delicia de agua. ¿Quién quiere agua? Bienvenidos a las noticias de este circo de país en que todo está tan inseguro que ni los ladrones pueden estar tranquilos. Justo cuando los dos ladrones de casas abandonaban el lugar, aparecieron estas dos motocicletas de donde se bajaron dos atracadores que les apuntaron con lo que parecen ser armas de fuego. Los atracadores en moto robaron a los ladrones de casas. El país en que se roban hasta un camión cargado de Biblias. No robarás. Que lo robó debió ser alias Niño Dios. Alias Niño Dios. El país en que, hablando de eso, hay una banda criminal llamada Los Simpson. Esto es en Calima del Darién, el nuevo Springfield. Les hacen la vida imposible a los habitantes. El país en que usan a los camiones de la policía para hacer trasteos. Y al que representó en el Grammy, Ana del Castillo, que salió aquí al lado de ese mariete y dijo lo siguiente. Raqui, 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 hoy. Chucho Valdés y Paquito Di Rivera. With, ay, yo no sé qué, eso. Qué belleza. Ella a mí me encanta. Uy, yo no sé qué es eso. Por eso era clave que ganara Gustavo Bolívar, para que nos enseñara a todos a hablar inglés. Lo mismo que Karol G en los Grammy, que esa noche se llevó un premio, miren esto, pero al día siguiente cayó presa, porque así es la vida. Unas por otras, unas de cal y otras de arena. Mírenla, denle tiempo, que no está por su mejor momento. Me recuerda esto la vez que cayó alias Diomedes. Fue capturado alias Diomedes. Ahí fue cuando compuso su primera cana, después de haberse metido un dilo, Iván. El periquito. Exacto, un café con leche. Como esta hincha del Cúcuta que por poco acaba con la línea de CAD del Estadio General Santander. Con el patrocinio de la primera tarjeta de crédito Pet Lover, de los amigos de Colte Financiera. Si ustedes sacan esa tarjeta, quedan con seguro veterinario, seguro fúnebre y le ayudan a fundaciones. Y además, la venta de comisión de cada tarjeta por culpa del Noti Dani va a favorecer a la fundación que aparezca en cada emisión. Con los amigos entonces de la tarjeta Pet Lover de Colte Financiera, comencemos. Y comencemos donde habíamos quedado, como siempre, que generalmente es con Petro, el Petroverso. Pongamos la valla, eso. Petrovich, que arrancó la semana lo más decreído. Dice que viajando a San Francisco. La comitiva aquí tuvo que esperarlo apenas 10 horitas. Y luego arrancó para San Francisco y allá vivió este hermoso encuentro generacional entre Biden y Leiva, el canciller Leiva. No se veían desde que cruzaron juntos el estrecho de Bering para repoblar este hemisferio. No ellos dos, obviamente, ellos dos no fueron los que lo repoblaron. Ahí le está traduciendo. Mr. Biden pregunta que cómo vas de la rodilla. Your knee. Y después el presidente Petro saludó al presidente chino, mire. Y ahí el presidente le está diciendo, ah, con que tú eras el que expandía el virus de la vida por las estrellas del universo. Ah, te quería conocer, muchacho. Después, como gran hombre de mundo, viajó a Venezuela, a la Feria del Libro organizada por Maduro. ¿Una Feria del Libro organizada por Maduro? ¿De verdad? ¿Qué es eso? Es como una biblioteca organizada por Panchito Santos. Una feria de... de libros y libras. Libros y libras, sí. En la que Colombia era el país invitado para que Petro pudiera presentar su libro, claro. Allí pues se reunieron, miren, la bestia y la mula. Lo digo por el cuadro, pues. El cuadro y Maduro. Y se dio paso entonces a una reunión entre licenciados. Dígale, licenciado. Licenciados por las licencias de exploración. Porque una vez allá, el presidente Petro dijo lo siguiente. Hemos planteado aquí un principio de verdadera integración energética entre los dos países. Que una integración energética debe ser porque siente que Maduro tiene una energía muy linda. Y que... es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Sí, quiere parar la exploración en Colombia, en Circombia, que por el cambio climático. Pero a la vez quiere que entonces Ecopetrol invierta en Venezuela. No olvidemos pues que en campaña Juan Manuel Galán se reunió con Petro a ver si lo apoyaba en la segunda vuelta. Y al final concluyó que prefería no apoyarlo. Que porque Petro pensaba parar la exploración energética aquí y conectar un tubo con Venezuela. Y vivir es de lo que produzca Venezuela. Y pagarle a Venezuela. Sí, eso dijo Galán, que Petro le había dicho... pues Colombia no necesita explorar más. Porque puede perfectamente con un tubo conectarse al petróleo venezolano y tener aprovisionamiento de petróleo sin ningún problema. Y que ante eso, pues Galán entonces no lo apoyó. A mí me parece que eso significa serios riesgos
para la seguridad energética de Colombia. Ante lo cual el periodista de Blue, que ahí tenía Petro, estamos hablando de antes de la segunda vuelta, le pregunta entonces, oiga, mire. Pues quisiera preguntarle, doctor Petro, ¿qué es cierto ahí en eso? Porque él dice que ese fue el planteamiento que le hizo usted a Juan Manuel Galán en esa reunión privada que tuvieron antes de que él tomara la decisión de apoyar a Rodolfo Hernández. Ajá, a lo que Petro responde, oigan. Pero eso de que me conecte al tubo, eso es mentira, eso jamás lo pronuncio. Me va a tocar llamarlo, me va a tocar llamarlo. Gustavo Enrique, venga para acá, venga para acá. ¿Usted por qué me está diciendo tantas mentiras? ¿Usted qué es lo que me está haciendo, Gustavo Francisco? ¿Parar la exploración acá y que dependamos entonces de los venezolanos? ¡Sáquese las manos del bolsillo, hombre! Y míreme a los ojos. No, señor, pues explora aquí también. No va a marchitar ese sector para comprarle a los venezolanos, no. ¿O es que explotar petróleo y gas en Venezuela no contamina y aquí sí? Sí, porque es que ese negocito de depender ahora del gas de Venezuela huele mal. ¿Se echaron un gas? Pues negociaron un gas, doctora, peor. ¿Quieres disminuir los platos o gases o peos? Pues tal parece, los nuestros. Pero así eran Maduro y Petro hablando del gas. Me tiro gases sin parar. Bonita esa alianza. Es algo como ta ta ta. Sí, o como... Su, 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 su. O como... ¡Gu! 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 Así que, amigos circombianos... Atentas, alertas, alertos. Alertos, sí. Mientras el líder mundial que expandía el virus de la vida por las estrellas del universo se reunía con Maduro y con Biden y con el presidente de la China, acá la corte le seguía tumbando decretos. Sí, es que si los del equipo jurídico del gobierno fueran arquitectos, dejarían casas como esta. Todo es su primera chamba. Es la primera chamba de todos. Y a Petro entonces todo se le cae. No, en serio, es que la izquierda en el poder podría cantar mi primera chamba. A ver, ponga estas declaraciones de Petro. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. La inexperiencia. Todo es inexperiencia y chambonada. Y como además desprecian lo técnico, solo nombra militantes. Claro, el presidente, que es dado a victimizarse, dirá que hay cortes que no lo favorecen y punto. Todo tipo de cortes. Cortes que tratan de hacerlo quedar mal, como el corte Capulina, por ejemplo. Y que encima entonces ahora le toca hacer más recortes, como estos. Y recortar entonces la rama judicial, porque ahí les deslizó la amenaza. Sí, porque la corte le tumbó además algunas medidas de la reforma tributaria. Y por eso ahora el gobierno va a dejar de recoger como unos 5 billones de pesos. Entonces Petro dijo, listo, me toca recortar. Recorto gasto, pero recorto gasto entonces de allá, de la rama judicial. Empiezo por sus togas. Pues que arranque entonces por las togas, córtele las togas. Eso. Pero en todo caso le va a tocar recortar de más lados, porque son 5 billones. Por ejemplo, pongamos la lista de mercado de los Petro, por favor. Eso. Bajarle a los quesos. Toca bajarle un poquito a los quesos. Y ahí ya van llegando. Bajarle a los quesos y en todo caso crucificar programas que son cruciales. Como el de la acometida espacial con que soñaba el presidente Petro. Nuestro Buzz Lightyear. A través del cual íbamos a bajar ¿a dónde? Más allá. Más allá en el espacio. Sí, allá. ¿A dónde? Diga. Ir un poco más allá de lo azul. Sí, señores, sí. Y más allá. Más allá. Al infinito y más allá. O como otro programa que el gobierno se tenía ahí bajo la manga. Un programa de energía nuclear, ponga el titular. Sí, porque aquí en Circombia planeamos tener una central nuclear. Como la de la banda Los Simpson. Póngala. Eso. Central nuclear que debería dirigir Steve Austin Merchan. El hombre nuclear, subraya ahí. De Sogamoso. Pero ahora que le tumbaron la plata, ¿ahora qué? Para no quedarse sin plata, precisamente, el mismo Petro planteó entonces modificar la regla fiscal, sí. La regla fiscal, que el mismo que la construyó, la violó, pues no debe mantenerse en el país. La regla fiscal. Porque yo sabía hasta le presté un tampón. No hablamos de eso, Andrea. Regla fiscal es un término económico. Modificar la regla fiscal. Endeudarnos ahora sí a lo bestia, pues. Sin medida. Es la clave para que países como Colombia, dile Sirene, comiencen a decrecer en sus modelos económicos. Claro, meta que ya logró cumplir la economía, que ahorita decreció 0.3%. Es que métame en el gráfico, por favor, mire, parece una montaña rusa. Póngame adentro, póngale rueditas al atril. ¡Eso! Y aviénteme, aviénteme y me agarro. Agárrense, 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 agárrense. ¡Dele, dele! ¡Ay! ¡Qué vértigo! ¡Pare! Ya, póngame otra vez en el set. Ay, güey, madre, ¿están bien? ¿Quieren vomitar? ¿Quién quiere vomitar? ¿Quieres vomitar? Y eso que no lo sube en la gráfica de desaprobación de Petro, porque ahí sí es de empicada. Ese es el verdadero tren elevado. Lo mejor es que ante eso, la misma semana, el superfinanciero del gobierno sugirió intervenir el dólar para que la curva sea todavía más embajada. Ay, Dios mío, qué manera de decrecer. Es que hasta el ministro Bonilla, póngalo, Bonillita, hasta él mismo está decreciendo. Míreme esa miniatura. De verdad, cada mes pierde un par de centímetros. Esperamos que haya tocado fondo en el segundo trimestre.
Todo está decreciendo. Hasta los escándalos que antes eran de 70 mil millones, como el de Karen Abudinen, a quien Petro señaló en su cuenta de Twitter por haber ido al estadio. Después lo veremos, después hablaremos del estadio. Bueno, pues hasta esos escándalos decrecieron en 5 mil. Porque el protagonista del nuevo escándalo es Jaime Duzán, el director de Colpensiones, que entregó a dedo contratos de 65 mil millones de pesos. O sea, 5 mil menos. Ese era el cambio. El cambio era 5 mil millones de pesos menos en los escándalos de contratación dudosa. Todo decrece, hasta Bonillita, pongamos a Bonillita. Aunque no hay enemigo pequeño, dirá la frágil economía circombiana. La cara de Ocampo cuando oyó a Petro diciendo que va a modificar la regla fiscal. Mire, hágale zoom. Esta foto ganó Premio Nacional de Periodismo también, como nosotros en el canal. O mejor, así quedó Ocampo cada vez que oye las tesis económicas del gobierno de Petro del que lo echaron. Por eso mejor seguir con más noticias. El alcalde ruso de Tunja. Pena, yo sé que suena absurdo, pero así es, a eso somos. El alcalde ruso de Tunja tuvo que ir a una notaría para demostrar que no es un holograma. De verdad que raya en lo absurdo. Pues una señora como que tiene dudas sobre la humanidad del profesor Krasnov y tanto así que le puso una tutela para que demuestre que es un ser humano y no una imagen hecha con chips. Sí, así como lo oyen. Que no es una imagen hecha con chips. Pero ¿qué chips puede haber en Tunja, por favor, señora? ¿Papas chips? Al alcalde pues le tocó ir al jurado a poner la cara. Aquí me tocó ir a autenticarme porque hay una tutela que dicen que yo tengo chips implantados y que soy una holograma. Y por fortuna en el juzgado había luz. De lo contrario se habría desvanecido su imagen. Bienvenido pues a Circombia, alcalde. Y perdónenos, este 14 de diciembre no olvide que iremos allá a Tunja a visitarlo. Vamos a constatar que usted de verdad no sea un holograma. Voy a llevar un palito a ver si el palito se choca o se atraviesa. Ay, Dios mío, qué absurdo. Es que el alcalde no solamente no podría ser un holograma, sino que mucho más grave aún podría ser pariente mío. Miren, pongamos un paralelo. Tenemos la misma información genética, pobre. Será pues nuestro invitado de honor a la función de Circombia en Tunja. Él y sus hologramitas asistirán a la función. Oigan, por cierto, de verdad, a reventar las dos funciones que hicimos en Bucaramanga. Muy agradecidos, de todo corazón. Y el público muy querido, es que nos dieron ganas de llorar. Porque además allá el político santandereano es muy sensible. Uno cree que tienen fama de bravos y tal, pero no, son sensibles, es gente sensible. Como Edwin Ballesteros, el político del Centro Democrático, óigalo. Por el departamento de Santander, siendo este mi primer periodo, fue cuando perdí le he puesto el corazón. Ay, no, venga para acá. Venga para acá, qué ganas de abrazarlo, carajo. O como el pobre Ferley Sierra. Alma de Dios, a ver, ponga Ferley. Pero estoy roto, ¿saben? Estoy roto, estoy cansado. Estoy cansado de salir a las calles a suplicar un voto. Yo no aguanto más. Ay, pobrecito, que está roto. Roto como nuestra economía. Pero estoy roto. Pobre, no aguanta más. Yo no aguanto más. Denle el hijo de puta voto a Ferley, pues, para que deje llorar. O como el propio ingeniero Hernández. Me voy a dedicar a la paz. Vaya pez se dedica, pero sin llorar. Se me limpia esos mocos, se me suena y se vaya y trabaja por la paz. Los políticos santanderianos. ¡Aprendan del alcalde ruso! Que le dicen que es un holograma y no llora. Y no llora porque no está programado para eso. Más noticias. Y está con el patrocinio de Integrity Legal o Legal. Integrity Legal o Legal. Es decir, que llegamos a la sección de gente que necesita abogado. Si ustedes necesitan abogado por algo, sobre todo para divorcios. Este hombre es un berraco para divorcios. Escríbanle ya mismo a este chat. Y si dicen que vienen del Notidiani, les dan un descuento el berraco. De una vez, chatenle. Pero no solo divorcios, pues cualquier tema jurídico es un buffet muy grande. Un buffet de los que se gozaba Iván Duque, hagan de cuenta, una vaina así, en los hoteles. Gente, pues, que necesita abogado, como los que critiquen el proceso de paz, de la paz total. No es mi caso, ojo. Sí, porque el senador Iván Cepeda redactó esta belleza de proyecto de ley. He radicado una iniciativa en el Congreso de la República para perseguir y penalizar los crímenes contra la paz. Ajá. ¿Y son cuáles? Aquellas conductas dolosas que implican obstruir, impedir, restringir, bien sea un proceso de paz en su fase de diálogo. Ya, ya, entendido. O sea, criticar es obstruir, digamos, ¿puede ser? Sí, de combatir todo intento por acabar con estos esfuerzos que son muy valiosos para la sociedad colombiana. Claro, y el doctor define cuál clasifica como intento para acabar con esos esfuerzos tan valiosos, claro. O sea, empezó la persecución, pues, de brujas. Y no es una alusión a María Fernanda Cabal. De brujas y de presentadores de circo y de todo el que tenga reparos. Hasta Humberto de la Calle, autor del proceso de La Habana. Hasta él, entonces. Ay, Dios mío. Cárcel para el que ellos consideren que está obstruyendo la paz. Uf, ya me veo compartiendo celda con Polo Polo. Con Miguelito Gómez. Pues sí,
¿Cómo así? Barájemela más despacio. Pues sí, se la barajo más despacio. Ya veo que me van a asignar la misma celda, porque yo soy así de malas. ¿Pues de malas? Senador Cepeda, mire, yo le juro que jamás he criticado la paz total. Que eso le quede, por favor, muy claro. Si acaso no, que otro chiste malo, pero nunca la he criticado, no me van a hacer nada, por favor. Todos los comentarios que he hecho sobre Danilo Rueda, por ejemplo, nuestro Elton John, a ver, pongamos el paralelo, todos esos comentarios han sido siempre constructivos. A mí me encanta Elton John, o sea, lo dije a modo de elogio, porque es que es de verdad, oiga, ese proceso de la paz total, qué cosa tan bien hecha. Qué cosa tan bien construida, carajo. Tan bien diseñada, tan seria, tan técnica. Todos esos comités que hay. Todo tan bien pensado, con tantos prohombres detrás. Es que incluso me atrevería a decir que gracias a la paz total mejoró la selección Colombia. Sí, porque los del ELN inspiraron a Lucho Díaz. O sea que adquieren un nuevo sentido las palabras de Pablito Beltrán. Las de... Ponga la cabeza a pensar, muchacho. Para pensar o para meter goles, como lo hizo Lucho. Pero no nos metan presos a los que hemos criticado la paz total. Que no es mi caso, mentiras. O metan los presos, mejor dicho, si quieren meter a los presos ustedes, porque no es mi caso, yo no lo he criticado. No me metan preso, por favor. Quiero ver a mis hijas crecer en libertad. Pero estoy roto. ¡Estoy roto! Yo no aguanto más. ¡No aguanto más! ¡No me metan preso! La paz total me gusta. Está me bien. Voy a dedicar a trabajar. A la paz. ¡Por la paz! ¡Sí! ¡Mis gatos! No se alteren que estoy actuando, no se alteren que estoy actuando. Y ya que hablamos de Lucho Díaz, vamos entonces con la buena noticia de la semana. Con el patrocinio del restaurante Ave María en Villavicencio. Miren esta gloria de restaurante para ir en familia, delicioso. Incluso desde Bogotá, miren esta delicia. No se coman los goles, mejor cómanse los menús que sirven allá. Gracias a Ave María, pues hablemos de la selección Colombia. Primero el partidazo contra Brasil en que pasó de todo. Gracias a este crack. Desde Diomedes no se veía un costeño de apellido Díaz capaz de meter semejantes pases y de poner a cantar a todo un país. Es presidencial, junto con James. Eso sí es una fórmula. Pues Lucho Díaz se jugó un partidazo épico, histórico. Hizo dos goles y en el segundo además permitió que su papá se convirtiera en un meme. Porque al papá casi le da un soponcio, miren. Miren esa desvanecida. Como Ocampo cuando supo la regla fiscal. Ahí empatamos, ¿ven? Así soy yo cuando ponen querida de Juan Gabriel a las 3 de la mañana en la fiesta. Cuando pides empanadas, pero te dicen que no hay ají. Cuando vas a donde los Rausch y te traen la cuenta. Algunos de hecho alcanzaron a ver en el estadio a Fajardo. Y yo vi en cambio a Petro. Mírenlo ahí. Que por poco se despierta con el famoso episodio de los cánticos contra su apellido. Porque sí, en determinado momento empezaron a corear esto, óigalo. Desde varios lugares del estadio, ponga otro lugar. Holman Morris informaría diciendo, están coreando buena Petro, buena Petro. Eso pónganos, buena Petro. Eso informaría Holman Morris y Antonio Morales y demás. Pero en realidad estaban diciendo, fuera Petro. Pues porque estaba en San Francisco, o sea, la hinchada lo que quería era informar de esa realidad, que Petro estaba de viaje, fuera Petro. ¿Dónde está Petro? Fuera. En determinado momento grabaron a la hija menor de Petro, Antonella, mientras la pobre china salía emberracada del estadio, con razón. Verdad uno, la rechifla era para Petro. Así Petro después haya dicho que los que lo chiflaron son adictos a la sangre. Además ya la desaprobación está como en el 26% según la última encuesta. O sea que como el 60% y pico son adictos a la sangre, pues. Adictos a la sangre, es decir, al Bloody Mary. My Mary es Mary, es Mary. Verdad 2. Quienes estaban cerca a la hija de Petro, Antonella, sí le empezaron a corear eso, a ella, mirándola, para ofenderla. Y eso no se hace. Eso está muy mal hecho. Ella no tiene por qué sufrir eso. Tienen huevo los que lo hicieron. Ahí sí me solidarizo con ella, con Antonella. Y verdad 3. El papá de Lucho Díaz se merece todo lo bueno. Todo. Lo cual excluye que mi muñeca lo abrace. Sí, porque en medio de todo el júbilo apareció súbitamente la muñeca desde Bogotá. Y miren, empezó a abrazarlo. Y él era como... Sí, mija, gracias, gracias, pero déjeme ver el partido, no se ha terminado, suélteme. Pero así es mi muñeca, aprovechó para abrazarlo, como si el pobre no hubiera tenido suficiente por este mes. Pero es que ella ahora va así por la vida, apapachando. Hay que ver lo que son sus historias de Instagram, son una sola apapachada. De hecho, se apapachaba siempre con la otra muñeca hasta que, miren, yo les mostré, miren esos apapachos, hasta que llegaron a esto, congéleme esta imagen, a esto, a esta imagen. Es como ver a E.T. y Elliot huyendo en bicicleta.
Y verdad 4, así no tenga nada que ver con eso. El profe Vélez es insoportable. Y a él le vamos a dar la bolsa Pupart de la semana, hecha con plástico 100% reciclado, para que usted recoja lo que hace su mascota y lo que hacen los periodistas deportivos de su país. O sea, decir combia. Es decir, en esas bolsas Pupart, porque hay de varios tamaños, en la más grande, cabe lo que haga el cantante del gol, por ejemplo, gracias al cual ha hecho goles hasta Wilfrido Vargas. Eso, o cabe lo que le pase a Carlitos Ordúz, que esta semana cumple un año de este bello momento. Es que mire la pared cómo se desploma, parecía un decreto hecho por el equipo jurídico de Palacio. El técnico que instaló la pared en el estudio, ¿qué estaría cantando? Mi primera chamba. Y claro, en la bolsa Pupart también cabe lo que haga el profe Vélez, aunque yo sugiero poner ahí en ese caso doble bolsa, por si acaso, para que no se desfonde. El hombre al que le parecía malo, Valentín Tati Castellanos. Y ahora pues allá no ha podido hacer nada. ¿Anotó 4 goles ante el Real Madrid, ese? Es el que le hizo 4 goles al Real Madrid. ¿Y no? Era el único colombiano que no parecía contento con el histórico partido de la selección contra Brasil. De hecho, dijo esto. Era una obligación frente a la debilidad de Brasil, pero hasta ahí, ya, hasta ahí. Hasta ahí y ya, hasta ahí. Y que ganarle a Brasil era una obligación. Una victoria como esta, si no la analizamos bien, nos puede dañar el caminado del futuro. Que sí, porque en realidad el equipo no es tan bueno. Pues no son unos troncos, pues, los brasileños. A otro, con ese... perro con ese hueso. Es que mire esta raza. ¿Qué hace si no lo adopta nadie, pues? En semejante episodio épico de nuestra selección, el profe vio otro partido. Se puso sus gafas y por sus gafas vio fue este partido. El martes, pues, la selección jugó con los... exacto, los paraguayos. Y sí. Y nos echamos al bolsillo otros, muestre mi Iván. Puntico, sí. 6 en esta tanda. Y es que el fútbol vibra en Circombia esta semana. En los cuadrangulares finales jugaron Medellín y Nacional. Y parecían repetir el partido de la selección contra Brasil. Lástima que ya no paute UTE patentes. Hubo desmayo de una copia del papá de Lucho Díaz. Y hubo coro contra Petro también. Y para seguir en el fútbol, la ex de Piqué, es decir, Shakira, dijo que sus hijos le pidieron aceptar haber cometido un fraude fiscal ante el fisco español y pagar 7 millones de euros. Porque los dos saben mucho de derecho tributario. Saber de impuestos sirve de anestesia al dolor. El muérgano Mr. Merlano, corresponsal de Naughty Dani en Miami, cubrió lo que sucedió en ese juicio. Adelante, muérgano. Así es, Dani. Aquí nos encontramos a la salida del juzgado de Burnstick de la comunidad de Hialeah, en donde en estos momentos Shakira está siendo enjuiciada por la doctora Polo por malversación de acentos. Recordemos que ella saltó del acento argentino al acento español en tiempo récord. Hay fuertes indicios de que está saltando al Spanglish. Tú eres colombiana y lo que te corre en esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques. Y esto es un programa en español. Si no hablas español, en la próxima palabra te largas. ¿Sí? Se le olvidó el español, su lengua natal. Y ya vamos, sí, pero usted no... con la papa en la boca. Con la papa en la boca porque le tomo la bola. Así es. Para seguir con más cubrimiento, por favor, sígueme en mis redes de Mr. Merlano en Instagram. Seguimos en estudio, Dani. Gracias, Mr. Merlano. Y hablando de cosas que rimen con Merlano, el representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico hizo este histórico video lleno de elegancia y de buen gusto para criticar a su contradictor Polo Polo. Ah, compré este juguete para la oposición, a Polo Polo y sus amigos. Ya los. Para el martes lo va a llevar allá al Congreso. Es que es un gusto, recuerda las argumentaciones de Churchill, por ejemplo. Pero es que ese es el nivel, amigos. Y ese representante no es un holograma, es un representante. Dan ganas de llorar. Sí, sí, los entiendo, muchachos. No es pa' menos. Polo Polo respondió a esa bajeza con elegancia, claro, como es él. Porque todo es así. Por ejemplo, dos colombianas se colaron en el concierto de Taylor Swift en Brasil. Y el video, claro, está dándole la vuelta al mundo. Miren. Se hace la boba la amiga y le dice, no te entiendo una mundá. A ver, repitamos. ¿Te sabes, Dana? Una mundá.
tú eres. Espera el gobierno para nombrarla en el cuerpo diplomático. Más noticias. La vicefiscal Mancera resultó salpicada en el escándalo de Pacho Malo, que contra todo pronóstico no es Pachito Santos, sino un fiscal que resultó miembro de una organización criminal. Daniel Coronel denunció que la vicefiscal lo protegía, a lo que ella dijo esto. Coronel, yo sí quiero decirle que las afirmaciones que usted está haciendo por lo que les dijo los investigadores no son ciertas. ¿Pero por qué habla así? ¿Ahí está fingiendo o habla así? ¿Qué decirle a la vice, amiga, que se cuela? Y hablando de los paraguayos, Mancuso dijo ante la JEP que Uribe conocía todo lo de la masacre del Aro. Uno de los que aparece mencionados es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de quien Mancuso asegura que siempre tuvo conocimiento de la masacre del Aro y que fue coordinada con su entonces secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno. Y así reaccionó Uribe. ¿Te pasaste, amiga? ¿Te pasaste, marica? ¿Qué pido, marica? O sea... Y es que Uribe fue noticia esta semana porque... Ay, no, pero no se me ponga así. No me mire así, no me mire hacia abajo. Levante, pues, esa carita. No, no, no se me va a poner a llorar usted también. No, más bien háblese con el ingeniero Hernández. Y se van los dos a una ciudad bien chévere, de vacaciones. A una capital. ¿Usted a cuál quisiera ir, ingeniero? A La Paz. Eche para allá entonces, pues. Uribe, pues, fue noticia porque primero se cambió de apellido. ¡Danos mi presidente Uribe! ¡Álvaro Uribe Gómez, el papá de nosotros, hijo de puta! Ese gestor de paz que apareció súbitamente dijo que se llama Álvaro Uribe Gómez. Repita. ¡De Álvaro Uribe Gómez! ¿Hijo de Esperanza, acaso? ¿O primo del Bolillo? Bolillo Gómez. Lo cual explicaría muchas cosas, muchos comportamientos de cuando se le sale el diablo. Somos desactualizados, que no somos modernos. Noticia por su cambio de apellido, digo, y también porque protagonizó una de las grandes noticias de la semana. Sí, porque Petro invitó a Uribe a un café, es decir, a vicio, a meter vicio. Venga, doctor Uribe, lo invito a vicio. ¿O para qué se reunieron, doctor Uribe? No fueron a recoger café. Soñera. Que para hablar de la reforma a la salud. Sí, porque la verdad es que la reforma ha estado muy empantanada. Si la reforma fuera una casa y los miembros del gobierno, los arquitectos que la diseñaron, la casa sería esta. Sí, porque es que el hombre de la tecnocracia, por parte del gobierno, es el representante Alfredo Mondragón. ¿De la tecnocracia? Un gran tecnócrata. Que como tecnócrata hace poco dijo esto. Más de 40 mil prestadores de servicios de salud y privados, más de 60 entidades prestadoras de salud y otros pagadores, alrededor de 80 mil profesionales de salud y cubre más de 500 mil millones de atenciones al salud del año. Sí, que habrá 500 mil millones de atenciones. Es decir, 10 mil atenciones por persona. Como ir al médico 30 veces por día. Es decir, ¿cómo trabajan los médicos con esta reforma, Mafe? Dígales. Trabajan más de 60 horas al día. Por lo menos. Los que tienen reparos a la reforma han dejado en las discusiones imágenes como esta. ¡Garantías! 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 Eso, repitámoslo por favor y congelemos cuando salta Polo Polo. ¡Garantías! Mira Polo Polo ahí apareciendo. Ese es el nivel. Míreme el brinco. Vuelva a pasar el otro pedacito otra vez. ¡Garantías! ¿Dónde cree que está? ¿En el estadio? ¿En el Metropolitano? ¿En el General Santander, acaso? Congélelo. Same vibes con el falso triunfo del Junior. Igualito. Pues en medio de todo ese marco, se reunieron Uribe y Petro. El mismo día en que Hugo Ospina armó el paro de taxistas. ¿Por qué si Hugo Ospina es? Que lo diga el mismo. Una cagada. Total. Paro de taxistas al que se sumó Petro, porque está en su naturaleza, mírenlo. Yo por allá no voy. Y que padeció Uribe, que era tratando de agarrar taxis en la calle, mire, con crocs y todo, en fachas. Veía un taxi, le trataba de meter un volante o le gritaba, ¡para, para, para! Y el taxista le decía, ¡más para usted! Al final, pues, Uribe llegó en mototaxi. Aunque al final Hugo Ospina se quedó solo. Una cagada. Para él, sí. Y es que, pobre Uribe, ¡qué semana! En el estadio se enteró de las declaraciones de Mancuso y, claro, le iba dando su yello. Y luego, por si fuera poco, tuvo su café con Petro. El periquito. Y pobre Petro también. Su semana tampoco ha sido fácil. Se desapareció el lunes. Cancelaron toda la agenda. Aparentemente se le levantó la costra de la rodilla. El martes se reunió con los cacaos. Del café a los cacaos. Y miren, miren la foto. Parecían todos celebrando los 15 años de Laurita. Muéstreme a Laurita, hágale zoom. Mírenla. ¿Por qué se vistió así? Dijo, no, eso es elegante. Me voy a poner el vestido que me puse en el prom. Ha debido vestirse de verdad para la ocasión. Por ejemplo, sí.
Y a su lado todos parecían los tíos, los primos. El tío Bonillita, mire, lo orgulloso. Muéstrelo. Foco a Bonillita. No solo se apretó el cinturón como buen ministro de Hacienda, sino que se lo puso de brasier. Vayamos deslizando a ver quién más está. A ver. Ardila, mire. Parece el tío Tacaño. Los papás, sí. Pasemos más. Y pare, pare, pare. El abuelito. Papá Hielito. Que no debía tener nada de calor con esa pinta. Es que debajo parece que tenía franela también. Una franela que le prestó Mafe Carrascal. Muéstrela. Esta, sí. Volvamos a la foto, por favor. A la de los 15 años de Laurita. A donde Luis Carlos, sí. Mírele, mírele un detalle. El maletín negro, hágale zoom. Miren el maletín negro. Es el de Marelvis. Tiene cremalleras y todo. Hay que hacerle polígrafo a Sarmiento Angulo. Y ya en la punta del Dícese Más están los mellizos. Vestidos igual y todo. Como si trabajaran en Blackbuster. Y el último no solo no tiene cinturón, sino que mírenle la cara. Aterrado. Mira a Petro y dice, uy, nos va a expropiar. Hagamos algo. El mismo Petro que decía... No me inviten a los cócteles sociales de los banqueros, yo no voy. Invítenme a tomarme una cerveza allá en una esquina, sentados en una acera. Y mire atrás ahí a Nicolás Moral de Betty la Fea. Mire cómo aplaude. Se quedó con ganas de la cerveza en la acera, por irse con los cacaos. Aunque podría pedirle la cerveza a los Santo Domingo, ¿no? También. Ah, no, y Ardila también. Ardila tiene cerveza. Sí, mi Petro Chimoltrufia lo hizo de nuevo. Al día siguiente, es decir, ayer... Lo hizo con Uribe. Es decir, se reunió, quiero decir. Fue una cordial y muy franca conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la región. De la región lumbar, pues. De los achaques de cada uno. De los huesitos y carnitas de cada uno. Al saludarse, Petro le dijo a Uribe. Yo duermo desnudo. A lo que Uribe respondió. Ese huevito corre peligro. Luego sirvieron una enorme lechona y la repartieron, pero todo fue en vano. Porque no llegaron a ningún acuerdo. Y de esa forma, pues, pudimos ver una vez más a la atracción más grande. Grande de nuestro circo, la bestia que quieren conocer niños y grandes, el Uretro. Aplauso para el Uretro. No siempre se presenta, lo hemos sacado como 4 veces, ¿no? A las funciones. Pero se diga lo que se diga, yo la verdad prefiero esta versión dialogante de Petro que la incendiaria. No, es en serio, no se ría. Ojalá siga en esa línea, en esa tendencia, quise decir, Armando. Y ojalá vengan más reuniones con banqueros. En la próxima emisión les voy a hacer un análisis de por qué. Porque es importante que Petro haga reuniones con banqueros. Eso sí, a la reunión con Uribe, Petro también ha debido llevar a Laurita para que Laurita se fuera con el mismo vestido y Uribe la sacara a bailar el vals. ¡Qué semana! La misma semana en que murió el excongresista Mario Castaño en la cárcel, que por un infarto, súbitamente, lo cual impresionó a todo el mundo porque no creíamos que tuviera corazón. Mi corazón firme es un corazón firme. Es... Mi corazón. La misma semana en que Snoop Dogg dejó la marihuana. ¿Pero dónde la dejó? Pues en la casa chiquero de Susana Boreal. Ya cuando vaya por ella, no queda nada. Yo soy consumidora también de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días. Me encanta. No. Es la misma semana en que Uribe y Petro, el Uretro, se reunieron para echar lengua, para echar labia. Y como estamos hablando de lengua y de labia, la que se echaron ellos dos, pues vayamos de una vez al consejo sexual de la semana con el patrocinio de la clínica Vitalitat. Es como vitalidad, pero dicha por Petro. Vitalitat. Por cierto, si usted, amigo, varón, tiene problemas con la culebrita no está viva, como diría Uribe, no lo deje para el próximo año. Generalmente, la gran mayoría de casos, uno llama a Clínica Vitalitat y eso se arregla muy rápido. Es más, toda la ola de angustia que uno se hace en la cabeza de que eso no le funciona. Entonces, contáctelos de una vez para que tenga una Navidad feliz. Bien, pues en el consejo sexual de la semana, hoy vamos a hablar de sexo oral. Que es redundante, si vamos a hablar de sexo, pues es sexo oral. Y lo haremos por este video de esta mujer en el barrio Manrique de Medellín, a la cual le decomisaron la moto y empezó a gritar esto. ¡Petro, hijo de p***, me la chupa! Si eso es una confesión, esa no es manera de hacerla. Perdóneme, mi señora. Hay que guardar unos mínimos de confidencialidad. Y si no es una confesión de lo que le hace Petro, sino que está expresando un deseo que tiene que ver con el primer hombre del Estado, acá viene el consejo, entonces. Y es que hay maneras más elegantes de pedir ese tipo de aproximaciones. Se puede ser, no sé, más sutil, más metafórico. Uribe, ya les dije, decía, la culebrita está viva. La culebra sigue viva. Bueno. Una sugerencia. Era lo que decía apenas salía de la consulta de la clínica Vitalitat. Eso es elegante. La señora hace mal al decir... ¡Petro, hijo de p***,
¡Me la chupa! Cuando podría ser un poco más sugerente, decir, por ejemplo, presidente, el sancocho está servido. Eso. Pero es que así está el mundo ya no es elegante. En este mundo ahora todo el mundo vive rabioso. Tanto que en Argentina, Milei cantó la victoria. El hombre que se comunica a través de un medium con su perro fue capaz de jalar el voto incluso de Darth Vader. Claro que es que esa elección no tenía cómo salir bien. Era la versión 2.0 de Petro y el ingeniero Hernández. Era terrible. El hecho es que ganó, pues, Milei, para sorpresa de muchos. Así se puso Petro, incluso cuando conoció el resultado. Después se recuperó y puso este trino. Miren la elegancia. Triste para América Latina y ya veremos. ¿El neoliberalismo qué? Subraye. Ya no veo nada. Ya no tiene propuestas para la sociedad. Para la sociedad será. No puede responder a los problemas actuales de la sociedad. Sociedad. Ahí se le fue una D en vez de una T. Es su primera chamba como presidente. Por eso reacciona sin diplomacia. Sobre este trino de Petro respondió Bukele. Con lo cual muchos dijeron que Bukele había humillado a Petro. ¡Miren todos! ¡Miren esto! ¡Vamos a reírnos de él ahora! ¡Saluda a la gente! Esa era la banda de los Simpson que capturaron en Calima del Darién, fueron estas tomas. Pues primera chamba de ambos, de Bukele y de Petro, porque ninguno tiene nivel de jefe de Estado, se puede ver por esas reacciones de Twitter. A diferencia, por ejemplo, de Boric, mire lo que puso Boric, mírelo, eso es un nivel de jefe de Estado. O Lula da Silva, pongamos el de Lula. Es elegante eso. Eso es lo que es un jefe de Estado. Pero así estamos y hasta Milei es presidente. Un tipo como Milei. Y lo peor es que todo este desgobierno del gobierno de Petro es el caldo de cultivo perfecto para que nazca un Milei circombiano. Y así todos quedamos. ¡Ay, sí! Así. La otra duda es quién sería ese Milei criollo. ¿Milady Cabal, como lo hemos dicho acá? ¿O ella ya perdió ese factor sorpresa? O este, por ejemplo, Abeley, que acá se está comunicando con su perrito. Lo que nos faltaba, pues. Milei presidente. ¿Cumplirá su promesa de depilar el Estado? Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¡Afuera! ¿Te depilas el ano? Yo creo que sí, doctor Troncoso. Y otra duda, ¿Milei es humano o es un holograma? Será, pues, su primera chamba. Y de eso nos hablará Mariette. Por cierto, aprovecho para dar las gracias infinitas a todos por sus mensajes de felicitación por lo del premio de periodismo Simón Bolívar. Gracias infinitas, de verdad, qué cantidad de mensajes. Un gol en el que tuvo mucho que ver Mariette, la verdad, que se levantó la chiva. Bueno, Mariette y todos, porque este en realidad es un trabajo en equipo. Lo mejor del Notidani es el equipo. No salen naturalmente aquí en escena, pero que siempre están del otro lado, entregados por completo y comprometidos para que todo salga bien. Hablo de Angie, por ejemplo, a quien le encanta la música de Spinetta. Hablo de Noctem, el poeta, editor en jefe, que aprendió a hacer pan en pandemia, como dato raro, y se lo vendía a los vecinos. Pobres vecinos. Hablo de Cote, que es fanático de las películas de Jim Jarmusch. Hablo de Martín, que es un futbolista amateur como pocos. En ese momento, cuando entregamos el premio, no estaba en el equipo Natalia, que ya se integró. De hecho, es la que ayuda a hacer la producción de Circombia, las obras. Ella entró luego al equipo y le encanta ver carros japoneses haciendo drift. Y claro, en el equipo también está Mariette. El gran Mariette, que si ya estamos pasando datos curiosos, bueno, claro que ya no es curioso, ama la changua y cuyo sueño oculto es cantar. Cantar su primera changua. ¡Adelante, Mariette! ¿Qué pasa, colegas? Soy Mariette. Y como habéis visto, mi tío está obsesionado con lo de mi primera chamba. Eso es porque se siente identificado. Chamba es trabajo. Todos los días es su primera chamba. Pues para hoy os he preparado los mejores vídeos de mi primera chamba. Os vais a descojonar. Con el patrocinio de Best Planet, estos son los 25 vídeos más graciosos del primer día de trabajo. 1. El mecánico. Mi primera chamba. Le pusieron un tapón en el culo. Así se ahorra lo de ir al baño. Acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Aunque tampoco podría, si depende del siguiente. 2. Los del retrete. Inodoro, como decís aquí. Mi primera chamba. Y se quedan mirando mientras piensan qué hacer. Buscan cómo quedar excusados. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. 3. El de los tomates. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré.
quedó sentado el tío, a diferencia de estos que vienen. 4. El transportista de los sacos. Costal, como decís aquí. Mi primera chamba. Lo mejor es que se intenta agarrar a uno de los sacos, como si eso lo fuera a salvar. Y queda colgado boca abajo. Lo jalan de los calzones, de los gallumbos. 5. El del costal. Ahora sí, en colombiano. Mi primera chamba. Le sirvió mucho el delantal, ¿no? Por lo menos llevaba gorrito. 6. Los descoordinados. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. No dan una. Están más perdidos que Dani en una peluquería. 7. El peluquero. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Y el otro ni se entera. Lo motilaron, como decís aquí. Me encanta ese verbo. 8. Los del TikTok. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Lo peor es que sus colegas le dejan solo. Pobre chaval, tenía ritmo y todo. Pasó a mejor vida, como este. 9. Los del funeral. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Soldado caído, literalmente. Seguramente fue el que protagonizó este que viene. 10. El de las bebidas. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Lo peor es que el tío ve que se van cayendo y abre más. Todo un estadista. Solo comparable al siguiente. 11. El de los eventos. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Menuda hostia. Lo mejor de todo es la cámara lenta. Pongamos un segundo. Mi primera chamba. Aunque lo que más le dolió es que lo vieran. El tío quedó helado. 12. El de los helados. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Se le fueron las luces. Como a este cliente. 13. El vigilante. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Lo mejor es cuando mira a otro lado como si no fuera nada con él. Y cuando le jalan de la corbata. ¿Cuánta autoridad? Con razón la inseguridad está disparada. 14. El de la nevera. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Si no queda grabado, nadie se lo cree. Lo mejor es que el cliente se descojona. A diferencia de este. 15. El del café. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Lo mejor es que la mesera se hace la chula así, echándolo para atrás para que la gente vea su puntería. Y ¡pum! Explota el vaso. Mi primera chamba. Qué mala suerte. 16. El patinador. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Es brutal, porque el tío no suelta el agua en ningún momento, como si fuera a salvarla. Como el próximo. 17. El mesero. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Pero ¿cómo va a bebérselo? Joder, mejor que lo deje caer y luego lo limpia, como este. 18. El de la fregona. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. No sabe dónde meterse el tío. No me extraña, se ahoga en un vaso de agua. 19. El profe de piscina. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Todos se parten. Es que la niña se lanza como un pollo asado en el horno. 20. La del móvil. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Pero para empezar, ¿cómo lava así su teléfono? Lo de menos era meterlo en el agua. Su cara de frustración es graciosísima. 21. El de la tiendita. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Quedó como un mimo. 22. El de la escalera. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Lo mejor es que su colega lo graba esperando a que el tío se dé cuenta. Es genial. Escalará hasta ser arquitecto. 23. El de la tarta. O torta, como decís aquí. Mi primera chamba. Ojo a la cara del ratón. El tío rezando para que no lo vieran sus padres. Un cumpleaños inolvidable. 24. Super Mario. No. Mi primera chamba. Esto por alto. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Es todo surrealista.
El movimiento de pecho antes de darse cuenta es extraordinario. 25, el de los búfalos. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Luego uno está paseando y se encuentra con estos animales, justo en el paso de cebra. Malo, lo siento. Y uno de ñapa, Marcelo. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Este es mi favorito, sin duda. Porque es que el tío intenta solucionarlo y le queda peor. Yo os confieso que cuando oí este trend, lo siento, abuelo, pensé que hablaban de mi primera changua, porque así debería haber sido. De hecho, os compuse una canción con esta versión, que es mucho mejor. ¿Queréis oírla? Bueno, pues aquí os la dejo. Mi primera changua, me acuerdo el día que de la changua yo me enamoré. La señora Mari sonriendo me dijo que como ya me la acabé. Le pedí otra changua y le dije la cuenta la paga el señor Daniel. Me dijo de una huevón si no cómo vas a comer. Si la changua me llama yo voy a correr. Tiene cebolla, cilantro y tú sabes que leche también. Firmé un contrato en un pedazo de papel. Me apunté por una changua y Dani no me paga ni el sueldo. Sabe que yo busco changua día y noche, yo la quiero. Manjar reconoce manjar, sin changua nací, con changua me muero. Como mi abuelo, calvo como un huevo. Perdón un segundito, por favor. Tanta changua tendré que comer cuando me paguen mi sueldo. Busco changua día y noche, yo la quiero. Manjar reconoce manjar, sin changua nací, con changua me muero. Changua me muero. ¿Os ha molado? La grabamos con mi colega Felipe Santos, que es el puto amo. Bueno, colegas, espero que os hayáis divertido. Contactad a mi patrocinador Best Planet para hacer la transición energética de vuestra empresa. Y seguidme en mis redes sociales, @ ¿qué pasa, Mariete? En YouTube también, joder, que no he llegado ni a los 4.000. ¿Creéis que para terminar el año alcanzamos los 5.000? Sería un bonito regalo. Nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego! Y de Mariete pasamos entonces ahora a Diego, a ver qué nos trae Diego, el talentoso Diego que se presentó conmigo en Bucaramanga, estuvo allá afuera, nos ayudó en todo. Gracias, Diego. Adelante, Diego, para mí el mejor caricaturista que tiene hoy en día Circombia. Vamos con Diego. Hola, Dani. El personaje que presentamos hoy para nuestra carpa es la estatua humana. Artista decorativo más costoso del circo. Más de 330 millones desde agosto del año pasado y ya viene su prima navideña. Un habilidoso mental. Su poder de concentración es tan impresionante que no se inmuta ni con los ruidos más estruendosos. El público le puede gritar y pedir cosas y nuestro artista ni parpadea. Su fuerza es descomunal. Resiste en la misma posición a los huracanes más feroces. Una verdadera estatua humana. Tanto así que para muchos solo es estatua. Él es el estático, el inquietante, el escenográfico, la estatua humana. No se pierdan más artistas la próxima semana y compren mi libro 50 maneras de identificar a un corrupto y no darle el voto. Vayan a mi página web diegocaricatura.com o síganme en redes @diegocaricatura. La sección de Serafín. Y esta vez dejamos para el final mi sección preferida del programa, que no va a ser sobre un perro, bueno, o sí, sobre este perro que ven en pantalla. Mi perro Serafín, el perro de mi vida. Porque tengo una noticia que compartir con ustedes. Hace unos días ha muerto mi perro Serafín. El primero en darse cuenta fui yo. Amaneció al lado de mi cama, donde siempre se hacía, completamente quieto. Se fue en absoluto silencio, sin hacer un solo ruido. Mi amigo el doctor Medina me dice que seguramente se trató de un infarto. Y así, en un parpadeo, dejé de tener al compañero que siempre estaba donde yo estaba, al personaje de mi vida que nunca pudo despegarse de mí, ni yo de él. Esta historia empieza el 19 de marzo del año 2019, cuando mi esposa y mis hijas me lo trajeron de sorpresa. Ay, no puede ser esto. Hola, señor Calvo, ¿cómo estás?
Serafín se había hecho famoso en las noticias porque era el perro que nadie quería adoptar. Serafín es un perrito criollo que después de 11 jornadas de adopción todavía no ha sido adoptado. Los amigos de la unidad de cuidado animal del distrito lo habían rescatado herido de la calle. Lo habían curado y lo habían sacado a las jornadas de adopción, pero nadie se quería llevar a Serafín porque padecía de una condición rara que se llama alopecia canina, que no es más que calvicie, sino que en los perros les da este aspecto como si estuvieran quemados o como si tuvieran una especie de cancha o de enfermedad infecciosa. Por eso Serafín rompió el récord de rechazos. Salió 11 veces a las jornadas y las 11 regresó a su guacal. Y por eso terminó apareciendo en las noticias. Calvo adopta calvo, le dije a mi mujer cuando leí la nota. Pero ella fingió que ya eran demasiados perros en la casa y demasiados calvos. Ya tenemos suficientes animales, no más calvos en la familia. Dos noches después, ella y mis hijas se aparecieron de sorpresa en la casa. En una noche en que nunca voy a olvidar. Timbraron, bajé a abrir y... ¡No! ¡Ay, no puede! Porque mi esposa quería que la nuestra fuera la casa que no rechazaría al que todos rechazaban. Y que ese gesto fuera además un legado para las niñas. Desde entonces, Serafín estuvo al lado mío. Me escogió a mí. En todas partes. En cada segundo de mi vida. Su conmovedora gratitud nunca tuvo proporciones. Me regaló un cariño que jamás perdió el asombro y que, contrario a lo que sucede con los amores humanos, se hizo más fuerte en la rutina. Ningún ser vivo había estado tan pendiente de mí de una forma tan obsesivamente tierna. Mi amigo Serafín, el perro de mi vida. ¿Cuántos planes no hicimos juntos? Lo vi dirigir un concierto con la Filarmónica. Lo vi salir al escenario como una verdadera celebridad. Lo vi incluso a punto de ofrecer autógrafos. Pero sobre todo me acompañó en los mejores planes, que consistían en no hacer ningún plan. En la compañía diaria y modesta de estar el uno con el otro un martes cualquiera. Serafín, gracias por todo lo que me diste, amigo. Nada llena tu ausencia acá también, en este estudio, donde grabo y donde siempre estabas conmigo. No tengo sino buenos recuerdos de tu paso por mi vida. Te extraño, mi querido Serafín. Te extraño mucho. Y quizás creo que esta emisión debe terminar acá, sí. Pero con un mensaje final. Y es que gracias a ti, Serafín, conocí la nobleza en estado puro. El cariño sin costuras, la lealtad absoluta. Todo lo que no puede enseñar un ser humano, únicamente un perro. Y sobre todo, un perro discriminado, un perro rechazado. Por eso espero que la felicidad que me diste y de la que quizás nunca fui digno se repita también en muchos otros casos. Que muchos humanos puedan conocer el amor de fondo que solo un perro discriminado es capaz de ofrecer. He podido ofrendar a mi perro Serafín el honor de tener a alguien que lo enterrara. Que lo enterrara con amor y con dolor. Continuar con esta sección por eso será una forma de agradecer su lealtad y también una manera de que siga presente. Como siempre lo estará. Mi amigo Serafín. Sembrado como está en mi corazón, en mi triste corazón sin Serafín. Mi perro Serafín, que ya supo quedarse para siempre en lo que soy.